Amigos, aquí tengo un 1993 con otra video review. Eso les traigo a nada más y nada menos que a Autobot Willy. Ahora, como le están viendo desde la cámara, es de ese tamaño, porque varios he visto que lo amplifican como que poniéndole cerca a la cámara. Eso no me gusta. Bueno, vamos a ver la figura. Como vemos, tiene uno azul, parecido al de la película. Muy bueno, por cierto. Los faritos, perdón, mis dedos. Acá los faritos son como turquesa metálico. Muy bueno. La pasilla es plateada. Ahora, lo que es la... Acá la... Las llantas. Uy, perdón. Es un gris opaco que le da un buen toque a la figura. Muy buena. Ahora, como vemos acá, se le ve la cara a Willy, los ojos. Aquí tiene el signo de los Autobots. Dejen cerco para ver si lo puedo ver mejor. Ahí está, el rojo, muy buen detalle. Y ahora, para transformarlo, la figura, lo que vamos, bueno, una cosa que es como hacer en la caja, es que aquí, como ven, es un Optimus Prime todo grande, oscuro, que se llama Power Armor Optimus Prime. Y dentro de poco les haré la review de Blue Steel Sideswipe. Bueno, ya venimos de nuevo a la figura. Vamos a transformarla. Ahora, como ven, aquí tiene unos como que tubitos. Los vamos a... Están unidos por un postecito. Dejen, veo si sale el postecito. Ahí está. Es esa cosita de aquí. Esa cosita de aquí, este como que tubito, no sé si lo puedo ver bien, es el puestecito, ahí está, el puestecito que se une. Bueno, vamos a sacar estas partes hacia los lados, perdonen mis dedos, ya saben, por ahora. Tiene buena escala, ¿eh? Ah, y algo que se me olvidó decirles, espérenme. Que suena bastante bien. Suena muy bien la figura. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a... De nuevo a separar esto hacia los lados. De esta manera. Sí. Y después lo que vamos a hacer es que toda la parte frontal de la camionetita... No, vamos como que a bajar. Espérame, está un poco apretadito. Bueno, acaban de ver la cara de Willy. Ay,
Ahí está. A ver, para que lo vean un poco mejor. Ahí está. Separado ya nada más la parte frontal. Que era así. Ay, como ven, las ventanas son cafés. Son normalmente. Yo las voy a pintar en negro. Y todo lo de las llantas lo voy a pintar en negro. También. Y los rines como quieren plateado. Bueno, ahora aquí en la parte frontal del vehículo. Eso sí, veanlo. A ver, escúchame. Ahí está. Vamos a separar. Porque, como ven, ahí está. Unido por unos partecitos. Ahí está. Se vean los partecitos. Y eso nos va a permitir que se pare. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a. Espérame. La parte. Lo que. Lo que es la cabina que forma la cara de Willy, la vamos a levantar y la hacemos hacer ahí enfrente de esta manera. Y además, lo único que vamos a hacer es que vamos a levantar acá la llanta de esta manera y de esta manera levantamos bien. Ahí está. Levantamos los brazos. Luego se chocan. Los hacemos así de esta manera. Y espérenme que lo voy a parar. Y ahí está, señoras. Ahí está, señoras y señores. Legends. Willy. Ahora articulación. Es lo que vamos a ver. Aquí, como van a ver, esta parte se mueve hacia atrás, hacia adelante, la transformación. También esto se mueve individualmente. Los brazos tienen ball joints. Espérame. Ahí se puede ver. Y ya sé que giran 360 grados. Muy buena articulación de los brazos igual. Y acá en las piernas, aquí tiene como que unos fieslitos a presión, esas cositas de ahí, esas. Y bueno, no sé cómo lo fabrican, pero hace que tenga una buena circulación, buena articulación hacia enfrente. Ay, perdón, es que estoy un poco resfriado. Bueno, y ya nada más es cosa de pararlo como nosotros queramos. Y ahí está. Y este es mi review de Legends Willy. Y se despide diciendo, se despide. Adiós. Este viejito se levantó muy gruñón. Adiós. Y bueno, eso fue todo. Y nos veremos dentro de para otra de mis reviews.